Doctor Leandro Ramírez, bueno, un nuevo caso confirmado de dengue en nuestra ciudad, en este caso sería el primero autóctono. Exactamente, Eduardo, es el primer caso autóctono en nuestra ciudad. Se trata de un niño, sexo masculino, aproximadamente 4 años. Es un niño que venía con un síndrome febril hace aproximadamente 7 días, síndrome febril con fiebre elevada, digamos, y un cuadro de una erupción cutánea. Este niño se hicieron estudios, dentro de ellos incluyó serología para dengue, lo internamos en el hospital para mayor estudio y tratamiento y nos acaban de confirmar esta tarde que la serología dio positiva. Es un niño que vive con su familia, con sus padres, su tía y su abuela. Entonces lo primero que se hizo fue lo que ya se viene haciendo con los pacientes. ¿Cómo está el chico ahora, doctor? El chico está bien, está estable, está sin fiebre en el momento, está sin dolor muscular, está con un poco de dolor de garganta y una enfermedad eruptiva. La principal forma, pero está bien, está estable el chiquito, ¿sí? Está fuera de peligro, se trata de un dengue clásico y se están haciendo estudios para más profundo para ver el tema coagulación y demás que nos dieron bien en el chico. Cuando la familia de dengue clásico, ¿cuál es la diferencia con otro tipo? Hay dos tipos de dengue, el dengue clásico y el dengue hemorrágico. El dengue clásico es cuando por primera vez uno se enfermó de dengue, que es la fiebre y el dolor de huesos. No hay complicaciones. El dengue hemorrágico sería la otra clase de dengue, que ahí hay complicaciones, hay hemorragia. Se trata del mismo virus de dengue, pero otra cepa, que generalmente no lo tenemos en Argentina, pero sí ya hay en Paraguay. En este caso especial de este niño es el dengue clásico, y bueno, es el que dio positivo y el que está circulando en Capital y bueno, en toda la Argentina. ¿La familia, doctor? Las familias están haciendo estudios, tanto a la madre como a la tía, que estaban con dolor muscular y algo de temperatura. Y bueno, y fundamentalmente a la familia se le indicó que la utilización de repelentes, eliminar todo lo que pueda contener y que puedan producir, digamos, las larvas de mosquito y fundamentalmente utilizar insecticidas para matar el mosquito que está en la zona o en el barrio donde ella vive. Fundamentalmente eliminar el mosquito de su casa. Si se puede eliminar eso, uno tiene un gran avance en esta, puede eliminar a este dengue, ¿no es cierto? La familia no está internada. La familia no está internada, el niño estuvo internado por la enfermedad eruptiva y bueno, y la sospecha no fue el principio de dengue, pero se solicitó la serología y nos dio positivo. Y bueno, ya se activó, digamos, el protocolo, se está realizando la fumigación en la zona, en las 8 manzanas donde se sucedió esto. La familia vive en Ruta 12, acceso sur, en esa zona. Así que, bueno, lo que nos dice a las claras es que ya tenemos dengue circulando en la esquina. Hay que tomar conciencia, no entrar en pánico. El uso de repelente es fundamental. Usar repelente si uno va a salir, usar repelente dentro de la casa. En la casa utilizar lo que es mosquiteros, utilizar insecticidas, tabletitas, espirales para eliminar el mosquito que generalmente pica al amanecer o al atardecer en la casa, eliminar el mosquito que está en el hogar, que es el que puede tener, digamos, contener el dengue. Y por último, eliminar todo lo que sea criadero de mosquitos, lo que pueda contener agua para que se reproduzca este mosquito. Para eso es importante la conciencia de toda la sociedad, tener una ciudad limpia y bueno, saber que es muy importante el compromiso de todos en esto. Se está haciendo fumigación en este momento en esa zona, ya se activó, digamos, protocolos, habló con las autoridades en el Ministerio de Salud y en el municipio también para que empiece lo que es fumigación, pero es muy importante que cada vecino colabore eliminando el mosquito de su casa a través del uso de repelente, insecticidas y demás. ¿El chiquito iba a alguna sala, jardín, algo? ¿Eso no tiene nada que ver con los compañeros? Generalmente siempre se usaban repelentes en donde estaba el chiquito, o sea que es muy poco probable, pero lo que tenemos que estar es alerta ante cualquier caso febril, porque no se contagia de persona a persona, se contagia a través del mosquito que haya picado a alguien que tenía dengue. En el caso de este niño, también sabemos que bueno, había viajado a Goya, se
sea que no sabemos si el mosquito que lo picó fue en Goya, a través de un caso positivo de Goya, o un caso positivo acá en la esquina, un mosquito aquí de algún paciente que haya tenido dengue y que no sabe que lo tiene, que tuvo los síntomas y no consultó al médico.